Buenas y bienvenidos a todos, jóvenes acólitos, a Star Wars SP. Hoy hablaremos sobre la operación Caída del Caballero. Así que, ¡empecemos! Ahora vamos a divertirnos. And we're down, we go, go, go. Los soldados de la 501 fueron transportados a Coruscant en varios destructores estelares clase Venator que se quedaron sobre la ciudad por el tiempo que duró la operación. Marchando silenciosamente por los portones del templo con los clones, Darth Vader fue recibido por el maestro de las puertas, Yoruk, a quien Vader le preguntó el paradero del actual comandante del templo, la maestra Jedi Sakti. Después de que Yoruk le dijera que estaba meditando en el templo, Vader mató al maestro de la puerta y se dirigió con los clones hacia adentro del edificio. Mientras los soldados se dispersaban por las salas o abovedadas del templo en la dirección del comandante clon CC-1119, Vader llevó consigo un pequeño grupo de clones para capturar el centro de comunicaciones por medio del acceso del archivo Jedi. Allí, una dama Jedi llamada Sakun, cansada por su investigación y un Sith que los Jedi sospechaban que estaba manipulando la guerra, se despertó con el humo y una batalla que se libraba en el templo. Aunque sorprendida al ver a los clones en las salas que rodeaban el archivo, ella percibió su intención utilizando la fuerza y huyó ciegamente al interior del profundo templo. Después de entrar a la biblioteca del templo con los clones, Darth Vader le ordenó a Yocasta Nunn, la bibliotecaria jefe de los archivos, que le diera acceso a la sala de comunicaciones. Nunn, que ya sintió algo sospechoso, había enviado a su padawan Jin Lu Raife a los niveles bajos de Coruscant con mapas detallados de la parte más vulnerable del planeta como medio para mantenerlo a salvo, lo que dio comienzo a la masacre. La maestra Nu de alguna manera escapó del templo a salvo. Ku percibió a través de la fuerza, identificó a Skywalker como el preceptor de la masacre y se dio cuenta que había dejado la luz para convertirse en un Sith. Esto aumentó su voluntad de sobrevivir, lo que logró utilizando los mismos pasajes que Raife para escapar, ya que él se los había descrito antes. Los clones irrumpieron en el vestíbulo del templo para confrontar la gran resistencia de los Jedi y personal de la fuerza de seguridad del templo. Eventualmente eliminaron la resistencia de la cámara del Alto Consejo Jedi. Recibieron órdenes de mantener el control de la biblioteca y defender las estanterías de horolibros de los Jedi que intentaban destruirlas hasta que se pudiera descargar el contenido de información Jedi confidencial y secretos Sith. Después de que obtuvieron los archivos, los clones combatieron para tomar un holocrón que detallaba el contenido Jedi y Sith de los archivos, y llevaron el artefacto a un transporte de asalto de baja altitud para sacarlo de la batalla. En el frente liderado por Vader, un Jedi Zabrak activó un sistema de defensa de escudos de rayos y se escondió en una sala protegida por los escudos durante la matanza. Cuando Vader desactivó dichos escudos y mató al alienígena, él y su grupo de clones fueron emboscados por un grupo de Jedis en una sala. Por sugerencia de un clon, Vader derribó una estatua gigante que aplastaba a los guerreros y usó un pedazo para romper una pared y abrir una ruta alternativa a la sala común, donde su equipo eliminó a varios estudiantes Jedi. Cuando se lanzaron interceptores Jedi a un intento de destruir las fuerzas clon, Vader comandó un cañón antinaves para destruirlos y se abrió paso hacia el centro de comunicaciones en la puerta del cuartel del Alto Consejo después de destruir el último caza estelar. Allí alteró y emitió una señal que le ordenaba a todos los Jedis que regresaran al templo con la autoridad del Alto Consejo porque la guerra había terminado, llevando a todos los que habían acudido a la llamada a una muerte inminente a manos de los clones. Mientras tanto, el Jedi Finn Dragin logró penetrar las defensas de los niveles superiores y Vader eligió enfrentarse a él, ordenándole a los asesinos clon cercanos que protegieran la señal con sus vidas. Antes de rastrear a Dragin, Vader se abrió paso por el cuartel del primer conocimiento
a una de muchas de las salas de exposición, donde la exaprendiz de Drani, Sarah Keto, confrontó a Vader y se enfrentó a él en un duelo. Después de asaltar hacia un balcón con vista a una verada de entrenamiento de la Torre del Primer Conocimiento, ella entrecortó una columna, pero Vader la derribó y la usó para aplastarla. Mientras los Jedi que quedaban se daban cuenta de que el templo estaba perdido, comenzaron a enviar tanto caballeros como a Padawans por todo el recinto del templo. Vader se abrió camino hasta la base del templo, donde encontró a Drani, cuidando a un grupo de iniciados que intentaban escapar de la sala de Mil Fuentes. Después de asesinar a uno de los aprendices de Drani, Benny y Willem Marexus, el Sith atacó a Drani en el hombro y lo mató. El escuadrón de clones acompañaba a Vader, abrió fuego contra los otros Padawans que Drani estaba protegiendo y mataron a casi todos. Un Jedi Zabrak también había recibido la tarea de proteger a un grupo de iniciados. Fue emboscado por Vader y tras un breve duelo terminó abatido. Mientras los incendios consumían la noche, los habitantes de la ciudad galáctica observaban pasmados cómo el símbolo de los Jedi se envolvía en llamas. Los Kylanes fueron cerrados alrededor del recinto del templo y todo tráfico fue alejado del distrito. Se les prohibió a los bomberos de rescate de Coruscant extinguir el incendio del templo, y cual nave que trataba de acercarse al templo era presunta de hacerlo en intento de traición. La fuerza de seguridad de Coruscant se unió a los clones en la caza de Jedi que huían, y los oficiales de la FSC asistieron como la 501 se enfrentó a un grupo de Jedi que trataba de escapar del templo a través de la extensión del puente Sin Arcano. Todo el suceso fue audiograbado por forasteros lejos del lugar, y la escena del templo en llamas fue emitida por toda la Holonet en varias ocasiones. El reportaje continuó durante los días que sucedieron a la operación Caída del Caballero. Sin embargo, las transmisiones de los medios de comunicación fueron escuetas. No dieron ninguna explicación y declararon la especulación sobre los estatutos de diversas facetas de la Orden, lo que provocó mucha confusión y desinformación rampante. Los clones comenzaron a contar los muertos cuando terminaron de controlar el templo. Entre las víctimas de los soldados clones estaba el caballero Jedi Jolan Pen y el maestro Ali Lam. La dama Jedi Olana Chio fue dada por muerta esta noche, aunque su cuerpo nunca fue identificado correctamente. Además de las bajas de los Jedi, también había sido destruida toda fuerza de caballeros de la Orden, así como la mayoría de las fuerzas de seguridad del templo y los cuidadores presentes durante la operación Caída del Caballero. Antes de que los fuegos se extinguieran, Palpatine convocó una sesión extraordinaria del Senado Galáctico el día después del asalto al templo. Durante la asamblea, informó a los senadores del intento de los Jedi por usurpar el control de la galaxia y los eventos de esa misma noche, emitiendo audiograbaciones que habían registrado en secreto durante su arresto como evidencia de que los Jedi habían tratado de deponer al jefe del Estado de la República sin justificación. También habló del apaciguamiento del templo y de los esfuerzos de los clones de toda la galaxia por eliminar a la organización a la raíz de la revelación. Para atraer plenamente a la audiencia a su causa, Palpatine dio un discurso en el que afirmó que los Jedi habían orquestado toda la guerra clon para debilitar a la República y tomar el control de la galaxia. Palpatine anunció que para evitar otro intento similar, la República Galáctica sería disuelta y reformada como un cuerpo unificado bajo la autoridad única y absoluta del Imperio Galáctico. Después de la operación, dos sobrevivientes de la Orden 66, Yoda y Obi-Wan Kenobi, recibieron el mensaje que ordenaba a todos los Jedi regresar al templo de inmediato. Se dieron cuenta de que era una trampa, ya que la sesión extraordinaria del Congreso trasladó a la mayor parte de la guarnición de clones apostados en el templo al edificio del Senado. Los dos maestros Jedi regresaron al templo durante la reunión para aprovechar la resignación de los soldados. Encontraron el templo en ruinas y en llamas del incendio todavía en pie, así como cadáveres de ambas partes del conflicto regados por los salones. Los pilares estaban rotos, los muros destrozados, había colapsado pasarelas enteras, las estanterías de la biblioteca habían quedado destruidas. Los dos se dieron cuenta que en el templo todavía estaba siendo vigilado por un grupo amplio de clones con distintas clasificaciones, incluyendo francotiradores, soldados ígneos,
artilleros pesados, así como soldados de nivel estándar, algunos de los cuales iban disfrazados de Jedi. Después de la lucha y abrirse camino por las hordas de antiguos aliados junto a Yoda, Kenobi logró entrar en la sala de transmisiones. Ahí descubrió que el grupo de asesinos que Vader había dejado protegiendo el transmisor Jedi y los eliminó antes de que reconfiguraran la señal para decirle a los Jedi sobrevivientes que se alejaran. Y en ese mismo instante planearon la eliminación de Darth Sidious y Darth Vader. Y esto ha sido todo por hoy, espero que te haya gustado, dale like, si es así, compártelo con tus amigos por Facebook, WhatsApp, por donde te salga el nabo. También te dejo aquí el link para que te suscribas y dos vídeos más para que te sigas entreteniendo. Nada más, pasar buen día.